Si tu pareja te propusiera hacer un trío. ¡Opa! Pará. Vos tranquilate. Pero escuchaba lo que te iba a decir. Pero sumando un hombre. ¿A quién elegirías? ¿A quién elegirías? Sí, si tuviera que ser un hombre. ¿Pero por qué tengo que terminar? Yo vengo a un programa con un trío, involucrando a Renatita, el amor de mi vida, con un chabón que no conozco, y qué sé yo, qué es lo que te pone. Sí, es bueno, ahora vamos a sacar los oxidos, dale, vení. ¿Cómo la pasaste, mi amor? No, Gerardo Romano, ya no. Te invité a Chisito Winograd. Por lo menos. ¡Basta! Con Brad Pitt. Con Brad Pitt, sí. ¿Quién no le entraría a Brad Pitt? A Francis Ford Coppola. Vendiendo al gordo, le hago un asado al gordo. Vámonos, chorizo. De gordo, vamos a hacer una película. Y después, vamos, saquemos los oxidos. Vamos a tenderlo al gordo. Fíjate esto. Un saludo para Bendita. Me voy a... Para Beto. Me voy a... Está re loco. Uno de los mejores actores argentinos, sí, lejos, señor. El querido Daniel Arao. Yo en una componenda tipo trío, Arao, ¿no? Porque no sabes... Para dónde está loco, Daniel, está loco, no. Y viste, por ahí. Pero estuvo bien, Beto. A veces te ponen un compromiso. Esa la nuca. 11 de la mañana. Esa nuca depilada. Hay preguntas que incomodan a veces. Te dan a elegir cosas. Ay, pero abrí la mente, Walter. Por favor. A vos no te gusta, la verdad, que un programa que va a media mañana como el de Flor Peña aborden esos temas. Sí, a veces son muy insistentes con esos temas. Vos sos un espadeo no se le niega a nadie. Ay, bueno, chicos, es un programa de última, familiar. Pregúntenlo a las 12 de la noche, no a las 11 de la noche. Después de las 10, en todo caso, de las 22. Es lo que dice la ley. Por eso. Ahora, no, hay que respetar. El otro día vos dijiste que a Arauz le habían dado una pastillita en Masterchef porque estaba muy tranquilo. Sí. Se ve que a la mañana... A la mañana no, te se la das cuenta dieron. Que es otro. Este era el verdadero. El día que fue a, lo de, a la mesa de Mirta tampoco. No. Cuando no la toma, explota. Se ve que acá le dicen, espera, porque si no este no dura ni dos programas. No, yo me acuerdo una vez cuando vos tocabas con tu banda en un lugar que va a presentar Daniel Arauz. A hablar y estuvo una hora hablando. Digo, ¿cuándo presenta la banda? Sí, le habíamos preparado, le había escrito unos textitos para hacer de intro de cada canción. Sí. Dijimos, Daniel Arauz haciendo un recitadito antes de cada tema, es un lujo tenerlo arriba del escenario. Divino, se había tomado 16, 17 cervecitas. 15, ponele, pero menos no. Igual, bien paradito, todo. Pero claro, siguió de largo y recitó todos. Todos juntos. Todas las intro juntas. Los músicos se miraban a ver cuando empezaba. Y este recitando. Nuestra anécdota con Daniel, que es un tipazo. Un tipazo, además de fabuloso artista, querido.